los dioses dirija tus espadas, Kratos. Yeah!
Thank you.
datos. Tu búsqueda está a punto de terminar. Eres el primer mortal que llega a la caja de Pandora, pero tu viaje continúa. Todavía hay tiempo de salvar Atenas. Debes llevar la caja de vuelta a mi ciudad y utilizarla para matar a Ares. Vuelve a Atenas, Kratos. Vuelve y salva mi ciudad. Debes llevar la caja de Pandora de vuelta a Atenas, Kratos. No puedes derrotar a Ares sin ella. Tras 1000 años, al fin la caja de Pandora queda libre de su encierro. Kratos había encontrado el instrumento para destruir al dios de la guerra. Muy lejos, en Atenas, Ares sabía que Kratos había tenido éxito en su búsqueda. Bien, pequeño espartano. Has recuperado la preciada caja de Zeus. Pero no vivirás lo bastante para verla abierta. Yo me encargaré de eso. Adiós, espartano. Te pudrirás en las profundidades de Hades durante toda la eternidad. Conforme la vida empezaba a abandonar a Kratos, sus pensamientos volvían a aquella fatídica noche. Incluso al morir, los recuerdos, las visiones, no desaparecerían. Porque ¿cómo era posible olvidar el haber derramado la sangre de su propia familia? Un ardid cruel, orquestado por el dios de la guerra. ¿Mi mujer? ¿Mi hijo? ¿Cómo? Los había dejado en Esparta. Te estás convirtiendo en todo aquello que esperaba que fueras, Kratos. Ahora, con tu mujer e hijo muertos, nada te retendrá. ¡Te harás más fuerte! ¡Te convertirás en la misma muerte! Pero al tiempo que las llamas consumían el templo, Kratos se dio cuenta de que su verdadero enemigo era el dios que una vez le salvó la vida. El mismo dios que le había arrebatado todo lo que tenía. ¡Ares! A partir de esta noche, la marca de tan terrible acto será visible para todos. Las cenizas de tu mujer e hijo permanecerán pegadas a tu piel y nunca te las podrás quitar. Y con esa maldición, todos le conocerían por la bestia en la que se había convertido. Con su piel blanca por las cenizas de su familia muerta, acababa de nacer el fantasma de Esparta. Al final, al morir, había fracasado. Cuando los secuaces de Ares reclamaron la caja de Pandora, la vida de Kratos empezó a apagarse y su alma maldita fue lanzada a los fuegos de Hades. Y Kratos cayó en el inframundo, con el río Estigia atrayéndole, con unas corrientes tan fuertes que podrían llevar hasta el más fuerte de los mortales hacia su lugar de descanso eterno. Pero Kratos no tenía intención alguna de descansar. Tenía intención de vivir para volver a la Tierra y completar su misión. ¡Va a
¡Vamos, estúpido! ¡No me arrastrarás a ese río, maldito! Aún me queda una tarea que realizar en la superficie, y voy a completarla. ¡Tú de nuevo!